Javi Torreta da, da Radio Galega antes de nada eh, parabéns por esa, por esa renovación contanos como, como se fraguou todo supoño que, que si, si foi unha situación sinxela, non? chegar a un acordo Sí, a verdade que foi algo bastante rápido negociacións que as dúas partes eh, queríamos chegar a un a, a ese punto de, de acordo entonces pois pues, eh, foi algo algo rápido que, que manexaron entre meus representantes e e a dirección deportiva e a partir de aí pues, digo sí eh, e, e levou a cabo todo moi rápido Bueno, outro día eh, se caixo o mellor partido da, da temporada nun momento delicado ante un rival que se podía afastar na, na, na tabua clasificatoria eh, como, como tato pache eh, como era un pouco as sensacións no, posteriores no, no, vestiario no despues dese de, ese, de ese bo, bo partido Pois pues moi ben, a verdade, moi, bastante, bastante contentos e, eh, e, eh pois encantados de, do show que fixemos, do, do partido do, do equipo, eh, eh, pois, pola nosa parte, pois, eh, esperemos que encadenar así eh, moitos no que, no que resta de temporada e, eh, para, para poder coller unha, unha boa racha de resultados. O, importante neste tipo de, de, de casos o que comentabas agora, non, non, é, non é chegar únicamente dúas veces nesta temporada en postos de, de playoff, O importante agora é a continuidade, que o equipo continue con, con, con bons resultados e boas sensacións, non? Sí, sobre todo este, este partido que eh, deste de fin de semana que, que nos deu que nos deu ese, ese plus de, eh, de motivación a todos para, para continuar co, cos con bons resultados de Granada no adiante. Que tal, Diego? Pepe Torrente, Cadena Cope, enhorabuena lo primero por la Gracias. renovación. Eh, hablando un poco del partido de, del otro día, para mí, por ejemplo, el, el mejor de, de la temporada, ¿Cambiaste esa posición tan adelantado más cerquita de Lucas para ese doble pivote junto con José Ángel? Un poco qué es lo que te pedía el Míster, cuáles son las grandes diferencias con respecto a, a cómo estabas jugando antes. Sí, bueno, como dijo el Míster también eh, el otro día, eh, bueno, eh, apostamos por, por jugar con, con sordos mediocentros y, y meter una, un, un jugador más por, por delante del balón. Eh, yo creo que el, en, el domingo del míster me mi dijo también que, que fuera un poquito más posicional, que diese un poquito más de, de equilibrio al equipo, porque al, al ser solo, solo dos mediocentros, pues eh, también era algo, algo que necesitábamos al, al saber que la Ponferradina era un equipo que, que a la contra pues, pues nos podía hacer daño. Como jugador que te criaste aquí, saliste del Fabril, no sé qué te, parece, o qué te pareció la irrupción de, de Mella en el partido el otro día, porque fue espectacular. No, yo, yo encantado de Mella, de Barcia, de Jeremay, que ya lleva más tiempo, pero que también es un jugador muy importante. Pues yo encantado de que, de que sigan eh, subiendo muchos chicos y, y que lo sigan haciendo así de bien. ¿Y del partido del domingo? No sé cómo, cómo lo ves o cómo lo, cómo lo tratas tú el partido, no porque se habla mucho de es un derby, no es un derby, es el filial del eterno rival. Eh, incluso hay gente que piensa es, es casi, casi, te comillas, un marrón porque al final tienes poco que ganar y mucho que perder. No sé un poco cómo lo ves tú a nivel personal, tú qué sabes exactamente cómo es la, la rivalidad entre los dos equipos. Hombre, no, sí, sí que es un partido, está claro que no es un partido más porque siempre hay, hay esa rivalidad, aunque sea el, el filial del Celta. Y es un partido que, que no, nos, no nos gustaría jugar a nadie, pero. Eh, al final es un partido importante, pero eh, tenemos que, que saber llevarlo como, como uno más dentro de, de la temporada. ¿Qué tal, Diego? Adrián Candal de la, de la SER. Eh, este tipo de partidos, además, siempre tienen su trascendencia. Fíjate que ya eh, decías, es un partido que no nos gusta jugar. Al final ya ha jugado obligatoriamente el Depor unos cuantos, ¿no? Y casi siempre pasan cosas que, que tienen mucha trascendencia. Este se dice que puede ser el partido del algodón, ¿no? De que si el Depor es capaz de ganar, oye, pues uf, imagínate lo que, lo que puede suponer, ¿no? Eh, tú también lo ves así, que, que este es el momento de la verdad, de, de confirmar lo que hemos visto el otro día, que nos gusta a todos. Sí, puede ser, porque también das, eh, yo creo que das un pasito más en en cuanto a, a clasificación, de eh, asentarte ahí en esos puestos de playoff, y yo creo que, que eso es algo importante para, para todos y, y para que el equipo siga cogiendo buenas sensaciones. ¿Cómo has visto el, el campo? ¿no? Que no se veía demasiado bien ayer en ese partido de, de Copa, aún se va a jugar otro encuentro más frente al Girona también allí ese mismo día. No parece que, que vaya a ser un aliado ¿no? el, el estado del césped. Sí, parece que tienen ahí unos problemas con, no sé si con el riego, con, con que es que ya lo, lo cambiaron varias veces, pero... O sea, claro, sí que campo sí que está un poquito irregular, pero bueno, al final es, es el mismo campo para, para ambos. Oye, ¿y qué faena el horario, no? Porque en otras temporadas ya mucha gente del Depor, a pesar oye, de lo eh, difícil que resulta tener que jugar frente al filial de tu, de tu eterno rival, pero estaba allí, 9 de la noche, un domingo, la verdad no lo ponen fácil, ¿eh? Sí, la verdad es que no, no es un horario cómodo para, para nadie, no sé, qué se debe esa hora tan, tan tarde, se hablaba de... De adelantarlo un poquito, pero pero no tanto, no sé al final no, no sé por qué por qué tan tarde, la verdad. ¿Y cómo los ves a ellos? Porque han empezado uff, lanzados, eh, lo hemos visto aquí en Riazor que, que, que fue un gran partido el que el que jugaron. En las últimas semanas dos derrotas seguidas. ¿Cómo los ves ahora mismo al, al equipo de Giraldez? Sí, sí es verdad que ahora eh, están atravesando por un pequeño bache, pero al final un rival muy peligroso que sabe perfectamente a lo que juega y que eh, sobre todo ya lo vimos aquí en Riazor, que es un equipo con las con ideas muy claras y que con balón pues eh, crea mucho peligro. A ver, aquí Pedro. Aquí a Pedro. Vamos Hola Diego Pedro Barreiros de la Voz. ¿Qué es lo que tenéis que, que tuvisteis el domingo y que tenéis que tener también contra el Celta para, para poder ganarle? Sí, sobre todo esa, esa eh, presión adelantada y presión tras tras pérdida de, de todo el equipo acompañando desde desde atrás y, y la presión eh, empezando por los de arriba que, que en otros partidos sí, sí que nos falta un poquito ese ese hambre de, de querer recuperar el balón en, a los dos segundos de perderlo. Y, y crees que es una final qué trascendencia le das al, al partido del domingo. Hombre, tras, eh, sí que es un partido eh, importante pero una final. Eh, tampoco porque sí que, sí que queda eh, mucho, un partido muy importante, pero, pero no una final.